Hola Richard, hola Daira. Disculpen, mi internet está pésimo, 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 pésimo. No. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, gracias. Disculpen la demora, pero como les contaba ahí a Daira que estaba primero, mi internet está pésimo, pésimo, pésimo. No, no me podía continuar, o sea, no me podía conectar. De hecho, con segundo. Ni siquiera pude terminar bien la clase porque me botó de la sala. Así que en el X caso de que yo creo que Daira, tú vas a Daira, ¿me escuchas? Sí. Ya, mira, Daira, ¿te manejas un poco acá con el computador o no? Sí. Ya, mira, lo que pasa es que en el X caso de que a mí me bote el internet porque mi conexión está muy lento, después cuando yo quiera entrar de nuevo, te va a decir que yo quiero entrar para que tú le des admitir. Arriba te va a aparecer una pestañita azul que significa admitir. Y ahí sí yo puedo entrar, porque si tú me pones que no, yo no voy a poder entrar. Bueno, porque tú eres la primera que se conectó después de mí, por eso vas a ser tú la administradora si es que yo salgo. Bueno. Ya. Ya, pero parece que por ahora se arregló un poco. Ya, no sé por qué está tan malo el internet si el clima está bueno, está despejado. Ya, pero sin tanto preámbulo, vamos a ir directamente al grano para que aprovechar este ratito de conexión buena. Vamos a trabajar en el texto del estudiante. Recordemos que ¿qué es lo que estábamos viendo acá? Estábamos viendo los Story World. ¿Qué es lo que eran los Story World? Daira, tienes apagado tu micrófono. Creo que me estás diciendo Personaje. algo, pero tienes tu micrófono apagado. ¿Alguien me dijo algo? Los personajes. Los Vale, yo. personajes, muy bien. Story World son como historias, mundo de historias. Y ahí nosotros estábamos trabajando con los personajes. Los personajes son muy importantes. Y otra cosa que es muy importante son los adjetivos, las características de cada uno de estos personajes. Por ejemplo, fat, que era gordo, ¿cierto? Estaba strong, ¿qué es lo que era strong? Que era fuerte, ¿Y en ¿cierto? qué libro? So sorry. Ya. Sí, perdón. Vamos a trabajar ahora con el texto del estudiante, el más gordito, el de la página 40, el más fat, porque uno bien delgadito y otro. Ah, no, pero ustedes los tienen por colores, en el morado. No en el rojo, en el morado por ahora. Ya. Vamos a ir a page 40, la página 40. ¿Ok? Ahora sí. ¿Me escuchan? Lucas, creo que. Se escucha perfectamente. Uy, perfecto, porque aquí yo los veo a todos ustedes pegados, pero menos mal que yo me escuchan por lo menos. Página 40, muy bien, Se escucha Daira, perfecto. excelente. Muy bien, Daira, excelente. Congratulations. Page 40, página 40. Y ahora voy a compartir la página 40, ¿ok? Y es esta, ¿ok? Ya. Dice, look. Describe and guess. ¿Ok? Esta actividad la hicimos, ¿cierto? Estoy casi seguro que la hicimos. A ver, denme un segundito. Esta actividad está planificada para. Ah, no, 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 no la hemos hecho. No, me equivoqué. Vamos a ir a la página 39, sorry, no a la 40. Vamos a regresar una más, una más. Vamos a regresar una más, página 39. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, teacher. Ya, Fuerte y perfecto. claro. Ya, fuerte y claro. Ya, este es un chant. Es un chant, Yes, pero no, no teacher. lo vamos a escuchar, sino que yo se los voy a ir contando, les voy a ir diciendo, voy a ir diciendo qué es lo que dice la letra. Por ejemplo, dice, this is the witch. Esta es la witch. ¿Qué es lo que era una witch?
Una bruja. Ya. Esta witch has a cat. Tiene un gato. Ya. Y tiene una big nose. Una big nose. ¿Qué será una big nose? Her nose is big. Her nose is big. Su nariz is big. ¿Qué pasa con su nariz? ¿Cuál es la característica de la nariz? ¿Un gato negro? No, it's big, es grande, es su nose es grande. Ya después dice her hat, su gorro. Su gorro is black. ¿Qué pasa con su gorro? Negro, como la noche, ¿cierto? Después dice, this is the princess. Who is the princess? This is the princess. So sorry, so sorry. De nuevo me botó el... No sé si notaron que desaparecí. Vamos de nuevo. Dice, this is the princess. Es una princesa. Es una princesa. Muy bien. Una princesa. Muy bien, es una princesa. La voy a de nuevo compartir. Uy, esto es terrible. Ya. Ahora vamos con las características de la princesa. Por ejemplo, dice, she has got a crown. She has got a crown. Ella tiene, ¿qué tienen las princesas? ¿Qué tienen de especial las princesas que no tienen las demás mujeres? She has got a crown. Corona. Una corona. Una corona. Una corona. Ya. Después dice, hablando de esta princesa, dice, her shoes are red. Her shoes, sus shoes, ¿qué serán shoes? Sus zapatos are red, son rojos. Sus zapatos son rojos. Son rojos. Muy bien. Y her hair, su cabello, hair, brown. ¿De qué color es su hair? Brown es café. Ya después dice, this is the prince. Este es el príncipe, ¿cierto? Príncipe. This is the prince and his horse. Es el príncipe y su horse, su caballo. Horse es caballo, ¿bueno? Horse es caballo. Ya. Ojo con el príncipe y sus características, porque dice his arms, sus brazos are strong. His arms are strong. Sus brazos son strong. ¿Qué será strong? Fuertes, ¿cierto? Después dice his eyes. ¿Qué serán his eyes? Sus ojos son sus ojos son de color azul. Blue. Son de color azul. Blue. Ya, chicos, señoritas jóvenes, ojo, pestaña y ceja. Quiero que presten atención aquí. Blue es azul y red es rojo. Muy bien, red es rojo y blue es azul. Ya, todos quiero que noten algo, una diferencia. Fíjense, aquí dice her shoes, sus zapatos, y acá dice her hair, su pelo. Acá dice his arm, sus brazos, y aquí dice his eyes, sus ojos. Ambos significan sus, her y his, pero hay una magia aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasará? ¿Por qué es diferente, se escribe diferente y se pronuncia diferente el su? Porque aquí dice sus zapatos,
acá dice su pelo, acá dice sus brazos y acá dice sus ojos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Arriba estamos hablando de una niña, de una mujer. Por lo tanto, cada vez que nosotros hablemos de una mujer y hablemos de las cosas de la mujer, por ejemplo, sus zapatos, refiriendo a la mujer, a los zapatos de la mujer, o a los zapatos... Y otro de los personajes. ¿Ya? Entonces el her se usa para mujer y el his se usa para hombre. Esa es la diferencia. Bueno. Ya, perfecto. Después vamos acá en el ítem número 4. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. En el ítem número 4 vamos a anotar algo. Vamos a anotar, no a anotar de escribir, sino que nos vamos a dar cuenta de algo, anotar, a dar cuenta de algo. Miren, fíjense, dice, her hair is green. Her hair is green. Estamos hablando de ella porque dice her. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de she es mujer y cuando hablamos de he es hombre? Aquí algo pasa algo muy parecido. Cuando hablamos de her, estamos hablando de un objeto de ella, de algo de ella. Entonces dice, her hair is green. Entonces tenemos que descubrir a quién pertenece este pelo. Dice, su pelo es verde. Estamos hablando del pelo de la princesa o de la bruja. Es verde. ¿De quién es el verde? El de la bruja. El de la bruja. De la bruja. De la bruja. Muy bien. Después dice his kite. Su... De la bruja verde. Muy bien. Después el segundo dice his kite. Su volantín. Su volantín. Ambos. El príncipe y la princesa. Exactamente. El príncipe. La bicicleta. Porque ¿de qué color es el kite? Es blue. Sí. Después dice her shoes. Estamos hablando ahora, tenemos que fijarnos en la mujer, en la bruja o en la princesa. Dice her shoes, sus zapatos are orange. De la bruja. De la bruja. Después dice his jacket is purple. La bruja tiene unos zapatos naranjos. La bruja tiene unos zapatos naranjos, mi bien. Y aquí dice his jacket, su chaqueta. Pero dice his, por lo tanto, ¿la chaqueta de él o la chaqueta de ella? Ey. Chaqueta de él. Ya, y ahora tenemos que ver de cuál de los dos hombres es la chaqueta. Dice, his jacket is purple. Él, muy bien. Y ahora de qué es la chaqueta. Es del brujo. Ya. Después dice, her cat is white. Her cat is white. Su gato, el gato de la bruja o el gato de la princesa. La princesa. ¿Por qué no es de la bruja? El gato. De la princesa. El gato es negro. Muy bien, porque el gato es negro. De la bruja black. Muy bien, negro. Ya después dice his book, su libro is green. Estamos hablando del libro de él, porque dice his. Si fuera her, hablaríamos de ella. Pero estamos hablando de his, de él. Dice, su libro es verde. ¿De cuál estamos hablando? ¿Del príncipe o del brujo? ¿Aló, me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Perdón. Sí, sorry, chicos, es que como les digo, yo los veo, a todos los veo pegados. Entonces, no sé si entiendo que parece que ustedes me escuchan, yo no los puedo ver que se mueven, pero yo los escucho, o sea, yo los veo pegados, espero me escuchen bien. Entonces, his book is green, su libro es verde. De nuevo, estamos hablando de his, por lo tanto, estamos hablando del príncipe o del brujo.
dice su libro es verde. ¿De quién es verde el libro? Del príncipe. Del príncipe, ¿cierto? Del príncipe. Ya, después dice her hair. De nuevo estamos hablando del pelo. Dice her hair is red. Estamos hablando del pelo de ella, porque dice her. Entonces her hair is red. De la princesa. De princesa. En la princesa. Y el último. Sí, en la princesa. Y la última, sin ayuda. El príncipe. La chaqueta de él. His jacket. La chaqueta de él. Orange. Naranja. Muy bien. La chaqueta naranja. Entonces, ahora, fíjense bien. Dice, look, describe and guess. Yo voy a ir diciendo y ustedes van a ir, yo les voy a ir describiendo a alguien. Ustedes ven la imagen. Yo voy a ir describiendo a una de estas personas y ustedes van a ir adivinando quién es. Por ejemplo, aquí dice, her dress is black. Her dress is black. ¿Qué significará her dress is black? Su pelo es de color. Ya. Negro. Ya, es de color negro, pero no es su pelo. Ojo, no es su pelo. Dice her dress. Her dress. ¿Qué será el dress? Es una prenda de vestir. Creo que es la ropa. Las bonis. Su vestido. Su vestido. Su vestido es black. Es negro y además she's tall. ¿Quién será? Una vez más. Dice. ¿Sí? La bruja. La bruja. Dígame. La bruja. La bruja. La mamá que dice mam. Alguien dice teacher, teacher, teacher y no sé quién es. Dice. Tengo que ir la bruja, yo dije la bruja. Ya, muy bien. No, aquí yo ya no sé qué me habla. Ya. Muy bien. Ya, ahora yo voy a decir. Mi mamá tiene que salir y no me puede dejar sola acá. Ah, sí, no te preocupes, no te preocupes. Si tienes que salir, sale, está justificada. Bueno. Ya, yo voy a decir, ojo, pay attention, yo digo, her hat is black, her hat is black, her hat is black, digo her hat, ¿de quién estoy hablando, de un hombre o de una mujer? De un hombre, no, de un hombre. De una mujer, cuando digo her hat, her hat, her es de ella. Her hat, el gorro de ella. Hat es gorro y her hat, el gorro de ella, is black, es negro. ¿Quién sería? Ahora yo digo, she is short. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda qué es lo que era short? Yo digo, she is short. Es negro. Chica. Manzana. ¿Ya quién es entonces? Yo dije, her hat is black. Su gorro es negro y she is short. Es baja. ¿De quién estoy hablando? La Bonnie. Bonnie, muy bien. La Bonnie. Ya. Y ahora Bonnie. Yo digo, she is a princess. She is a princess. La princesa. ¿Ya? Pero hay dos princesas. Y yo digo, her dress is pink. Her dress is pink. ¿De quién estoy hablando? Teacher, la princesa. Ana. La princesa. La primera, la princesa. Ana. Ana. Acá está. A ver, y si yo digo ahora. Yo digo. His hat is black. His hat is black. ¿De quién estoy hablando ahora? His hat, no her. His hat.
El pirata, el Dan. Del pirata, porque estoy hablando su gorro, el gorro de él, is black, es negro. Y tenemos un solo personaje con gorro negro. Ah, no, acá hay otro, Pedro. Ah, muy bien. Y si después yo digo, she's tall, o sea, perdón, he's tall, ahora sí, he is tall. ¿Qué estaré diciendo he's tall? Él es tall, él es alto, ¿ok? Alto. Ya, ahora chicos, bueno. Ya, ahora vamos a trabajar en lo siguiente, vamos a cambiar el libro, vamos a ir al otro libro, al texto del estudiante, ¿bueno? Bueno, naranjo. Al naranjo, muy bien, very good. A mí se me olvida que es naranjo. Y vamos a ir page 22. ¿Me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Vamos a ir aquí. Esta actividad va a ser muy entretenida. Como la conexión está mala, vamos a enfocarnos en esta actividad. Sí, sí, claro. Esta actividad necesito toda la creatividad del mundo. O sea, necesito mucha creatividad. Ustedes lo que van a hacer primero, van a inventar su propio superhéroe, su propio superhero o su propia princesa, o como quieran llamarle, pero digamos un superhero. Ya, entonces van a elegir esto, el título. ¿Saben lo que es un título, no? Es como un nombre que se le da antes del nombre. Sí, por ejemplo, como Superman, ¿cuál es el título de Superman? Super, ¿cierto? Super. Superman, superhombre, ¿cierto? Y si el hombre de hierro. Ya, muy bien, Iron Man, el hombre de hierro. Entonces ahí ustedes tienen que elegir el título. O pueden elegir The Great, el gran o la gran. Después eligen Super o eligen Mega. Y después, cualquiera de estos títulos. Y después pueden poner, por ejemplo, Mega Pirate, Mega Pirata, o Mega Witch, Mega Bruja, o Mega Princess, Mega Princesa, o Mega Dragon, Mega Dragón, o Mega Giant. ¿Así es? Bueno, o pueden con Great. Great Witch, la gran bruja. Great Princess, la gran princesa. Great Dragon, el gran dragón o la gran dragona. No sé si lo había dicho. En el texto del estudiante, o sea, perdón, en el texto de actividades, el libro naranjo, en el libro naranjo, ustedes se van a la página 22, ¿ok? Page 22. Muy bien, Lucas, excelente. Ahí en la página 22 tienen que crear su propio superhéroe, ¿bueno? ¿Hay que hacerlo ahora? Hay que hacerlo ahora. Unen con las, como ustedes quieran. Teacher, no entendí. Ya, voy a repetir. Yo selecciono una palabra de estas tres y una palabra de estas de acá. Por ejemplo, yo voy a colocar Mega Dragon. Voy a crear mi superhéroe que le voy a poner Mega Dragon, ¿ok? Yo elijo otro. Ya, para que todos tengamos. Yo voy a poner. Aquí está el mío. Yo soy Mega Dragon. The Great Giant. Ese va a ser mi personaje. Eligen una palabra de aquí. Y después eligen una palabra de la data. Yo quiero colocar Super Princess. ¿Super? Ya. ¿Eligieron el personaje o no? Sí. Ya. Y ahora, después que ustedes elijan el personaje, tienen que describirlo. Por ejemplo, ¿cómo lo pueden describir? Igual que lo hicimos en la actividad pasada, en el libro, en la página, trabajamos en la página 39 y 40, ahí estábamos trabajando las descripciones. Por ejemplo, yo me voy a ir un poquito más para abajo.
Tío. ¿Sí? ¿Tenemos que dibujar aquí? ¿Dónde sale con un montito de lápiz? No, hay que... A ver, no, miren, escúcheme. Primero crean el personaje. Aquí yo lo estoy creando. The Great Giant. Ya. Aquí yo creé mi personaje. Primero, bueno, antes de dibujar, bueno, tienen que describir al personaje. Por ejemplo, yo voy a colocar The Great Giant. Así se va a llamar. Is tall. Porque los gigantes son tall, ¿cierto? Ahí va una descripción. The Great Giant, porque así se llama mi gigante, is tall. Es alto. Y además de ser alto, el Great Giant, voy a decir he, porque es él, porque va a ser un gigante hombre. He is tall. O sea, no, pero he is strong. ¿Qué es lo que era strong? Fuerte. Él es fuerte. Y además, y voy a decir que su cabello es amarillo. Su cabello es amarillo. Entonces voy a decir, his hair is yellow. Su cabello es yellow. Bueno, y ahí yo ya terminé con mi gigante y ahora lo voy a dibujar. ¿Ok? ¿Y cómo lo voy a dibujar? Aquí voy a hacerme el Grand Giant. Vamos a hacer al Grand Giant. Y aquí va su cabeza. Teacher, ¿cómo se llama su gigante? The Great Giant, el gran gigante. Miren, qué obra maestra lo que estoy. Esto yo lo voy a para un cómic. Teacher. Sí. Dígame. Ahí. Dígame. Mi personaje, mi superhéroe, rey. Sí. ¿Qué pasa con su personaje? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya. ¿Mi personaje? ¿Sí? Sí. Pero, no, pero el de ustedes tienen que dibujarlo ahí en su libro. ¡Tío! ¿Sí? El primero que... ¿Qué hizo? Parece uno de la disco con el peinado así antiguo. No sé. Sí, Amy, muy bien. Muy buena observación. Lo que pasa es que yo soy pésimo para el dibujo y así. Además, si le agregamos que es muy difícil dibujar aquí en Zoom, ya ahí queda fatal. Pero muy bien. Parece un gigante que anda bailando en la disco. Onda disco. Yo voy a borrar este dibujo porque está ahí. Y va a ser un gigante patas cortas, porque le voy a hacer aquí unos pies bien cortos. Le agarraba el pelo al gigante que yo hice. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Tiene los pies cortitos. Y es strong, miren el brazo fuerte que tiene. Y es tall, ¿por qué? ¿Por qué es tall? Porque miren acá. Aquí hay otro personaje. Y aquí están, ¿ves? Este personaje es tall, es alto. The giant, the great giant is tall. He is strong, él es fuerte y su cabello es amarillo. Ahora, ustedes pueden colocar en las características que ustedes quieran, pero recuerden, el nombre, la característica y después el dibujo, al final el dibujo. Lo primero es la característica. Y ahora, si me ponen su cabello es negro y el cabello lo tiene blanco, obviamente no va a coincidir el dibujo con el,
con la característica. Así que tienen que dibujar lo que describan. ¿Bueno? Teacher, ¿sí? ¿Le puedo poner como un superhéroe? Colóquele lo que quiera. Pero que tenga otro nombre. Ya, colóquele otro nombre, pero la gracia... ¿Sí? Lo que sí es lo importante es que, por ejemplo, no le ponga que a lo mejor tiene visión de rayos X o que tiene poderes en los ojos, porque la idea es que la característica que ustedes escriban coincida con el dibujo. Porque, por ejemplo, si me ponen, no sé, que es fuerte, pero al final él está hecho de aire, como que no va a ser muy fuerte tampoco. O sea, no sé, fue algo que se me ocurrió, pero... Tiene que coincidir la descripción con la imagen. ¿Bueno? Uno está mamadísimo. ¿Le puedo decir cómo se llama el mío? ¿Cómo se llama? Super hierro. ¿Super hierro? Super Iron. Debe ser fuerte y resistente, ¿sí?, ese superhéroe, ¿no? Ah, muy bien. Recuerden que habían características, por ejemplo, como Scary, ese que se escribía Scary, que significa aterrador, como el dragón era Scary, era aterrador. Dios mío, va a ser Iron Golem. Ah, ya, muy bien. Pueden ir revisando las características en las páginas anteriores también. La idea es que se vayan apoyando con todo el material que puedan, con el libro del estudiante o aquí mismo en el libro de actividades. En las páginas anteriores estábamos trabajando las descripciones, en el texto, por ejemplo, que vimos una página atrás. Sí, che. ¿Sí? Teacher. Sí, dígame. ¿Cómo se escribe fuego en inglés? Fuego. Fire. Voy a escribirlo aquí para que lo vean. Fire, muy bien, fire. Así, fire. Se escribe fire. Ya, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguien terminó su personaje? Teacher, yo. Ya, vamos, a ver, ¿cómo se llama? No, teacher, todavía. Todavía no tiene nombre, no lo han bautizado, ya, pero no importa, ya, hay que buscarle nombre. Tío. ¿Sí? Yo sí le tengo nombre. Jaime, ¿cómo se llama? Sí. Mega Reina, muy bien. ¿Pero cómo se llama en inglés? Mega Teacher. Mega Princess le pusiste. Mega Teacher. Con algo así. Una vez más, Amy. Teacher, ahora ya, sí lo terminé. Ya, pero déjeme escuchar a Amy un poquito que está hablando. Amy. Sí. Pero, a ver, silent, please. Vamos de uno porque no puedo escucharlos todos a la vez. Amy me estaba hablando primero. Jamie, ahora. Mega Queen. Mega Queen. Algo así. Muy bien. Ah, Mega Queen. Muy bien. No, se escribe como tú lo escribiste. Muy bien, está muy bien escrito, Amy. Pero se pronuncia Queen. Repeat after me. Queen, como el grupo de música. Queen. Mega Queen. Mega Reina. Mega Queen. Mega Queen, muy bien. Así. Teacher, se me ocurrió otro nombre. Pero, teacher, ¿cómo se escribe cabello lindo en inglés? Beautiful hair, puede ser. Así. B-A-U. Pero no se compliquen, chicos, con los. No se compliquen tanto con los adjetivos. Vayamos trabajando de a poquitito. Beautiful es hermoso. Beautiful hair, pelo hermoso.
O podría ser así ¿cómo también. Se escribe Golabelle? Podría ser así. Agustín Béjar. Así. Gerhard. ¿Sí? Así, Agustín, podría ser. ¡Eran 2 minutos! Ah, pero quedan 2 minutos 53, casi 3. ¿Ya qué me había dicho, teacher? ¿Joel o no? Yo. Juan Pablo, ya dime. Ya después de Juan Pablo, no sé quién viene. ¿Qué? ¿Cómo se escribe volar en inglés? Me quiero meter a... Profesor, teacher. Así. Así se escribe profesor, acá. Así se escribe su cabello, es hermoso. No, que cómo se escribe, ¿cómo se escribe volar? Ah, volar, fly. Así. Y volador puede ser flyer. Ya. Alguien que me quiera presentar su superhéroe, alguna descripción, lo más importante era la descripción, así que por favor, alguien, voy a parar de compartir, y alguien que me quiera mostrar su... Y que nos queda 1 minuto 25, y necesito a ver a alguien, que cómo nadie va a querer compartir su... Ya, Joel, vamos. Vamos. ¿Qué pasó, profe? No estoy escuchando. ¿Quién me quiere compartir alguna de sus... que me describan su personaje, alguna característica de su personaje? Ya, vamos. Juan Pablo, ya, dime. Después Belén. Una vez más, Juan Pablo. Super Dragón. Super Dragon, very good, Super sí, Dragon. Yo le mandé la foto en el WhatsApp. Ah, perdón. Chicos, se nos va a acabar el tiempo. Mira, yo tengo uno, yo quiero compartirlo. Pero Joel, no me ha llegado, no ha llegado nada al WhatsApp. Ay, sí. Ya, lo reviso al tiro. Chicos, me despido. Ah, muy bien, Joel, excelente, Mega Dragon. Chicos, nos queda menos de 1 minuto, 30 segundos a reventar, así que me despido, que estén muy bien. See you, have a nice week, que tengan una feliz semana. Y la próxima semana continuamos. Espero que se mejore el internet. Ahora mejoró un poco, pero estuvo pésimo.